processador, cada processador tem uma característica específica. É, por exemplo, ali nós temos um Quad Extreme, ele é um Quad Core, tá? Ele para certas tarefas é muito melhor, porém para frequência ele não é tão bom. Tá? É, certas tarefas como renderização de vídeo, ele favorece muito. Porém, para games e aplicativos normais, os Core Duo ainda são mais rápidos. Tá? É, a gente vai fazer um overclock simulando um cooler box da Intel num processador que facilmente chega a 4 GHz. Tá? E aí, o que ele dijo é que... en la plataforma al lado tenemos un procesador quad-core de Intel, un Core 2 Extreme Quake 9770, actualmente el procesador quad-core más rápido del mundo. Corre por default a 3,2 GHz. Y lo que estamos haciendo ahora es llevar el procesador este, que es dual-core, a 4 GHz, que lo puede hacer hasta un niño. Entonces lo que vamos a hacer en estos momentos, está modificando unos parámetros de la memoria. Lo que está viendo en pantalla son las tablas de voltaje, que muchas veces para poder llegar a altos niveles de overclock es necesario modificar el voltaje que viene por defecto. Esto no lo intenten en casa realmente, a menos que tengan mucha plata y quieran comprar procesadores todos los días. Bueno, lo que me gustaría es que ahora os fijarais en la velocidad con que esta gente se mueve por la BIOS, ¿vale? Cuando uno de nosotros nos metemos en la BIOS, vamos pasito a pasito, muy despacio, dudando cada vez que tocas algo, con miedo, y como podéis ver, esta gente pues se mueve por la BIOS con toda velocidad, con confianza, se la conocen cada parámetro, saben perfectamente para qué sirve, saben lo que conlleva. Lo que ellos hacen, aparte de aumentar la frecuencia y el voltaje de la BIOS, es desactivar todos los procesos y todos los periféricos de la placa que no necesitan para rascar esa pequeña potencia, ese ancho de banda que puedan ganar, pues lo hacen. O sea que el overclock no solo se trata de cortar todos los componentes, sino de arañar todo lo que uno pueda. Como por ejemplo en Windows, matar todos los procesos que no son indispensables para hacer funcionar el ordenador. Aquí lo que van a hacer es correr varios test sintéticos, me imagino. El primero que os han enseñado es el SuperPi, ¿vale? El SuperPi es un clásico en overclock. Es el test por excelencia y es un test muy efectivo para medir la potencia del ordenador, que lo que está haciendo a fin de cuentas son cuentas, está haciendo cálculos. El SuperPi es un programa que es gratuito, lo podéis bajar cualquiera cuando os sentéis y probarlo en vuestro ordenador por curiosidad. Veréis la triste realidad de nuestros ordenadores comparados con estos, pero bueno. Lo podéis hacer, ver cómo queda y comparar, y bueno, para que veáis también el material con el que se está contando aquí, que es de muy buena calidad. Aquí lo que estáis viendo ahora es en un lado el SuperPi y en otro el CPU-Z, que es el programa que os ha comentado mi compañero, que os hace un pequeño resumen del procesador, de su frecuencia, que la podéis ver ahí, 4 GHz, ya hemos dado un salto bastante considerable ya, de 700 MHz sobre la frecuencia por defecto. Estamos en 4 GHz, estamos con el voltaje por defecto, si no me equivoco. Y lo que vamos a hacer es ver cuánta ganancia tenemos en el test de SuperPi. Previamente, cuando teníamos el procesador default, nos movíamos en 14 segundos y 14.3, que por cierto es una marca muy baja, esto es un procesador que es lo último del mercado, 14.3 segundos es algo muy rápido, hace 2 años es lo que conseguíamos con procesadores overclockeados y hoy en día se está consiguiendo con un procesador recién salido de la tienda, con lo cual es un procesador realmente potente. Y ahora vamos a ver la ganancia que podemos conseguir con overclock de 700 MHz, que lo podríamos haber conseguido por aire. O sea, es algo que está al alcance de algunas personas.
va por la mente. Aquí veis cómo va calculando todos los bucles, son 20 bucles, hasta que resuelve el millón de dígitos. Antes hemos estado en 14.3 segundos y ahora vamos a ver en cuánto nos quedamos. Bueno, pues 12.4. A algunos les puede parecer una tontería, pero cuando una aplicación es crítica, imaginad esto en un laboratorio que está calculando cosas, pues si en un test de apenas 14 segundos puedes ganar 2 segundos, imaginad en un test que conllevara un cálculo de un día o de 12 horas, el tiempo que se puede ahorrar. Esto aquí es una pequeña demostración, pero realmente es algo muy interesante a nivel científico, a nivel industrial, que en otros ámbitos. Sí, lo que está claro es lo que me ha dicho mi compañero, y es que con un overclock muy tranquilo, sin forzar, sin buscar allí el límite, hemos tenido una ganancia de un 15% de rendimiento gratis. Yo creo que esto es algo muy interesante y hay algo que tener en cuenta, y es que este chico ha cogido su procesador que ha cogido y en su casa ha conseguido un 15% más de rendimiento con sus propios medios y al mismo precio. Lo que os puede dar idea, y es que hay gente que lo hace, y es comprar procesadores inferiores y por medio de técnicas de overclock, y siendo buenos en ello, consiguen tener procesadores último modelo habiendo comprado un procesador de menor gama. Pero claro, esto es algo que no está al alcance de todo el mundo, por supuesto el nitrógeno ni en sueños, pero bueno, se puede hacer overclock con disipadores pues, de este porte, que son grandotes, que mueven mucho aire y que bueno, se pueden utilizar para overclock también. Entonces esto del overclock, como podéis ver, es algo que tiene cierta repetitividad. Ellos van a estar continuamente variando parámetros, aumentando la frecuencia y buscando los límites del procesador. También puede que en algún momento tenga alguna inestabilidad, un cuelgue o un reinicio, ¿vale? Eso es normal. Hasta ahora lo que habíamos estado overclockeando es el procesador, ¿de acuerdo? Y otra de las partes muy importantes en el overclock de memorias, que es precisamente lo que están haciendo ahora. Lo más habitual es overclockear el procesador, las memorias y la gráfica, que son los tres componentes, yo creo que son críticos en el ordenador. Se pueden mejorar otras cosas, pero desde luego la mayor mejoría la vas a tener con procesador, memorias y gráfica. En este caso están apuntando los dimming de memoria. Podéis ver toda la pantalla del avión, la configuración. Aquí cualquiera se marearía viendo, pero bueno, ellos están acostumbrados. Ya os dije, esto, el que quiera, le puede intentar en casa. Lo que ocurra al ordenador es otra cosa, pero esta gente son especialistas, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. Y lo que han hecho ahora es que va a tener un aumento del rendimiento, ¿de acuerdo? Luego, en un caso hipotético, también podríamos overclockear la gráfica y tendríamos más rendimiento, pues por ejemplo, un juego. O sea, al que le interese, pues es una cosa que, viendo una gráfica de un modelo normal, uno de overclock, pues, puedes tener algo más rendimiento. A ese juego que termina el fino, pues puede ser una solución. Entonces, vamos a pasar otra batería del SuperPin y vamos a ver hasta qué punto pues un overclock en memorias puede aumentar el rendimiento. Suele ser una ganancia menor, pero cuando es todo en conjunto, has overclockeado el procesador, afinas las memorias, pues al final el equipo va bastante mejor. Esto del overclock tiene que ser una cosa nivelada. Sería un poco absurdo tener un procesador muy overclockeado, exprimido totalmente, y tener unas memorias normales y corrientes a una velocidad normal. Tiene que haber un compromiso entre todo. Como podéis imaginar, la placa que están utilizando no es una placa de $50, para nada. Tampoco están utilizando una gráfica normal, para nada. Están utilizando equipos y piezas de última categoría, como por ejemplo la fuente de alimentación. Es una auténtica bestia, tiene 1000 vatios, que pues es una cosa que no creo que por aquí mucha gente la pueda tener. Y aquí tenemos la pantalla del CPU-Z, también nos puede mostrar la configuración de las memorias. Ahí veis las memorias a 460 MHz, 480. Así que ha doblado la velocidad de las memorias, serían unas memorias de 266 MHz. Estamos en 960 MHz cuando lo hemos multiplicado por el bus, así que la frecuencia final son 960 MHz. Se supone que deberíamos ver alguna mejoría en el SuperPin, aunque lo crítico es el procesador, pero ya os he dicho que todo el conjunto es lo que da el resultado final. Vamos a ver el último bucle ahí. Bueno, bien, 12-20 segundos. Ya os digo que son diferencias que pueden parecer pequeñas, pero cuando tú afinas todo el equipo, al final lo que has conseguido es un equipo netamente superior, con a veces mejorías brutales. Hay gente que saca mucho partido sus componentes y pueden tener aumentos del rendimiento de hasta el 50%, que si pensáis por el mismo precio, a mí me parece una cosa increíble.
Ya os digo que el overclock lo podéis hacer con equipos de aire, que lo tiene todo el mundo, con equipos de líquida, que en este caso es una líquida bastante buena, puede ser con una líquida más normal, no hay ningún problema. Tenemos ahora mismo un 16% de mejoría, o sea, esta overclock en las memorias nos ha dado un 1%, 2%, perdón. Entonces, lo que estamos viendo es que claramente es el procesador, es el que manda aquí. Pero bueno, un 2% a nadie le hace daño gratis, ¿no? Yo creo que no es como para desecharlo. Entonces, en el overclock, como podéis ver, otra vez van a volver a BIOS, van a reajustar parámetros, y esto es una, son las sesiones de overclock funcionan así. Continuamente estás entrando en BIOS y aumentando un poquito los valores. Pruebas la estabilidad, vuelves a la BIOS y subes un poquito. Y así en una sesión de overclock, que puede durar horas, llegas al tope de tus componentes. Cuando al final son inestables, tienen reinicios, o Windows no carga, o incluso se queda congelado. Con lo cual, pues, es una cosa de bastante paciencia. No es una cosa que uno pueda llegar y hacerlo corriendo. No, esto es una cosa que si no tienes paciencia es mejor no ponerte, porque los resultados se consiguen mucho tiempo, con cuidado, mejorando los componentes y no metiendo prisa. Una cosa que hay que tener en cuenta, y es que es evidente, el nitrógeno que tenemos aquí o el hielo seco se está evaporando, por lo tanto se consume. ¿Qué ocurre con esto? Tenemos dos problemas. Aparte de lo obvio, es que se gasta, esto empieza a calentarse, la temperatura no es constante y para estos componentes los altibajos de temperatura no son buenos, con lo cual hay que estar añadiendo constantemente, ya sea hielo o sea nitrógeno, cantidades adecuadas para que la temperatura sea baja, sí, pero sea estable. No podemos tener grandes cambios de temperatura porque eso puede afectar a la estabilidad del hardware. Entonces ahí también entra la habilidad del overclocker, que está administrando cantidades de nitrógeno, de hielo, a ojo, y está manteniendo la temperatura estable. Esto es una cosa que pues, claramente no es fácil, porque tú puedes estar añadiendo nitrógeno, puedes estar añadiendo hielo, y la temperatura cambiar demasiado, y eso es muy perjudicial. Entonces, como podéis ver, están metiendo hielo seco, que son unas pastillas, que es en estado sólido, y utilizan acetona para provocar la evaporación del hielo seco. Y es lo que hace que realmente esto empiece a enfriarse. Para que os hagáis una idea, vamos, yo no lo estoy viendo, pero imagino que el procesador estará a 50 grados bajo cero, 40 grados bajo cero, nos movemos en esas temperaturas. Esto, claro, trae otro problema. Y aquí en El Salvador, más que en otros sitios, que es la humedad ambiente. Cuando tú enfrías mucho una zona, pues la humedad se condensa, como por las mañanas. Entonces, esto es un peligro, porque claro, los ordenadores y el agua no se llevan bien. Entonces, si tú estás utilizando hielo, estás utilizando nitrógeno, tienes que tener la placa protegida, porque a los pocos minutos de estar funcionando, lo más probable es que el agua, la humedad del aire, empiece a condensarse por la placa, se condense por los componentes, y eso te puede causar problemas. Con lo cual, es bueno siempre tener mecanismos para aislar la placa, ya sea una caja para protegerla, o hay gente que opta por una grasa y unta toda la placa de grasa. Hay muchas maneras. En sesiones de overclock cortas, pues no es tan importante, pero si vas a estar más de una hora, pues yo creo que es bastante conveniente proteger la placa de la condensación, porque si empieza a depositarse agua, pues puedes tener un problema eléctrico, un cortocircuito y que se arruine el equipo. Aquí vemos otra vez la BIOS, cómo están afinando los parámetros, están arañando megahercios, están mejorando los tiempos de la memoria y es lo que les hace ir mejorando un poquito a poco. Yo me gustaría saber si van a probar algún otro test sintético aparte del SuperPin. Pues nos vamos a centrar en el SuperPin, con lo cual tenéis el lujo de una sesión de overclock centrada en el procesador. Vamos a poder ver todos los aspectos de lo que es una sesión de gente profesional, de gente reconocida, algo que no vais a poder ver habitualmente, y sobre todo en lo que queda de Campus Party vais a poder ver en el área de modding y overclock, ver más sesiones de overclock, podéis acercaros, podéis preguntar, y como siempre aquí todo el mundo está dispuesto a enseñar a quien sea, a enseñar los detalles de algo, así que yo os animo que si durante el resto de la Campus Party os da el gusanillo, os apetece, no tengáis ningún problema, son gente majísima, son profesionales, os acercáis allí a la zona y vamos, por supuesto, os van a enseñar todo además de primera mano y un lujo, porque de verdad que es gente que merece la pena hablar con ella porque son especialistas, ¿de acuerdo?
Os voy a dejar un ratillo con mi compañero Alex, que os va a comentar algunos aspectos sobre la refrigeración líquida, sobre la refrigeración por aire, qué puede ser más recomendable, cuáles son las principales partes de una refrigeración líquida, y así un poco vais viendo un poco sistemas de refrigeración que os pueden ser útiles en el overclock. Y dejamos a los chicos que vayan afinando componentes. Cuando pasen algún test, repasamos las puntuaciones y vais a ir viendo cómo el overclock es una realidad y es algo que mejora a los ordenadores. Gracias. Nos está explicando todo cómo funciona toda la refrigeración extrema, lo que es el overclocking, cómo exprimir vuestros componentes, y yo os voy a tratar de explicar lo que realmente podéis hacer vosotros y por qué lo podéis hacer, cómo podéis arañar esa pequeña porción de procesador para que cuando volváis a vuestro ordenador, en esta campus party, hayáis conseguido que sea más rápido y más eficaz, sin ningún problema, ¿vale? Independientemente de los parámetros que ellos cambian en la BIOS, vosotros podéis realizar un pequeño overclock utilizando programas directamente sobre Windows. ¿Eso qué os permite? Que el sistema sea en todo momento estable, porque si cambiáis un parámetro inadecuado en BIOS, puede fallaros, volverse inestable el sistema y habría que resetear la BIOS, que quizás es algo técnico. Pero el apartado para refrigeración por aire, que es la que tenéis aquí, ¿vale? Simplemente tiene un disipador grande, como el que tenéis en vuestro ordenador. Podéis tratar de exprimir un poco más vuestro procesador. Acortaría su tiempo de vida, también hay que admitirlo, las piezas que se exprimen acortan el tiempo de vida de esa pieza. Pero en general no siempre os conviene porque van a aguantar. Esto lo que veis es el disipador clásico que realiza el intercambio de calor con el procesador, como el que tenéis en vuestro ordenador todo el mundo, y un ventilador que expulsa el calor que se acumula en las placas de cobre o del material que sea. ¿Vale? Aparte de esta, tiene un bridge, un puente, que también disipa el chipset de la placa base, que es otra zona que se va a calentar mucho y que también nos afectaría. Y os vamos a explicar un poco también cómo funciona una refrigeración líquida, que es una refrigeración más normal, mientras siguen ellos pasando test de Super P y ajustando al máximo. Mira, tiene un aumento del 21% de lo que tenía en el procesador desde que han empezado. O sea que imaginaros, si vosotros os compráis un procesador de 3 GHz, aumentas un 20% porque sí, no lo habéis pagado, o sea, simplemente lo habéis ganado, ¿vale? Tenéis un rendimiento mayor. En este caso tenéis una refrigeración líquida, la podéis ver aquí, ¿vale? Que aparte de muy vistosa en este caso, es muy eficiente. Os permite hacer buen overclocking, no tiene el problema del aire que es ruidosa. Si está bien montada es algo muy estable, no tiene problemas y a mí me parece incluso más cómoda. Aquí podéis ver que la refrigeración líquida empieza siempre en una bomba, como imaginas un coche, el overclocking y la refrigeración líquida es igual que un coche, si lo queréis llevar al máximo, un coche lo aceleráis demasiado, se calienta y necesitáis que el radiador disipe ese calor. Hacemos lo mismo con las piezas de hardware. Aquí tenemos un depósito, ¿vale?, en el que va a llegar el agua, que va a realizar un intercambio de calor también siempre en la temperatura ambiente, y esto es importante. La refrigeración líquida nunca va a pasar de la temperatura ambiente. Si hacen 22 grados, esa es la temperatura óptima a la que aspiráis. Claro, 22 grados para un procesador es muy bueno. Entonces, ahí tenéis la ventaja. Ese nunca va a llegar a estar a esa temperatura. Y lo que están haciendo en refrigeración extrema es trabajar con temperaturas bajo cero, que claro, solo podéis realizar con elementos tipo nitrógeno líquido o hielo seco. Entonces, bueno, aquí tenéis un circuito, ¿vale? Entonces vamos a empezar desde el procesador, que tiene un bloque, como los que habéis podido ver, digamos que serían de este estilo, como el que os han enseñado por debajo de cobre, pero lleva dos tubos tipo fontanería, que os permiten meter los tubos dentro, el agua entraría por un lado, saldría por el otro, y realizaría el intercambio de calor del procesador llevándose el agua caliente, ¿vale?, al radiador. Igual que un coche, exactamente igual que un coche, el motor sería el procesador, y el radiador pues, es el igual que un coche. Lo tenéis aquí arriba, en este caso, tiene un ventilador, y va a estar quitando todo el calor que tenga el agua. O sea, el agua, cuando probablemente comenzará su recorrido con los 22, 25 grados que hay aquí, cuando entre en el procesador, dependiendo de la carga de trabajo del procesador, llegará a unos 40, unos 50 grados probablemente, seguirá su recorrido por la gráfica. Si tuviese refrigeración líquida la gráfica, en este caso no lleva, se refrigeraría también, incluso el chipset, discos duros, hay todo tipo de sistemas de refrigeración para el ordenador. Nosotros ahí tenemos montados uno con gráfica, pues luego lo queréis ver. Haría todo su recorrido, llegaría alrededor donde se disipa todo el calor y en el depósito, pues obviamente ahí es donde necesitas tener agua acumulada por si la evaporación se te va bajando el nivel del agua y nunca entre aire. Este es el riesgo de la refrigeración líquida. Si te entra aire en el tubo, llega un momento en el que no hay suficiente intercambio de calor y por lo tanto el procesador pues, se rompe, el ordenador se apaga, puede romperse, en general se apagará y se defenderá. ¿Vale? Entonces yo quería contar un poco cómo era todo esto. Si alguien tiene alguna duda en algún momento, que la pregunte y
ahí, no hay problema. Vale, a ver, perfecto. A ellos han conseguido un aumento de rendimiento del 40% de las piezas que habéis empezado a ver, ¿vale? Aparte, el procesador está en 5 GHz, que es un Core 2, que han subido hasta 5 GHz aquí delante vuestro, es algo que realmente tiene muchísimo mérito, y han conseguido pasar el SuperPin en 10 segundos con 20, ¿vale? Yo os invito a todos a que os lo bajéis al SuperPin y le deis ahí a funcionar. Aparte, el SuperPin lo tenéis en varios formatos, están pasando el primer, ¿vale? Están pasando el SuperPi de un mega, ¿vale? Porque podéis llegar y darle un SuperPi de un K y decís, Dios mío, tengo el ordenador más rápido del mundo. Claro, no, es el largo, ¿vale? Y lo ha pasado en 10 segunditos. O sea, realmente tú lo ves aquí que hace los bucles y no acabas de saber la maravilla que estás haciendo. Es para tener una referencia constante. Porque si todos usásemos una referencia diferente, no sabrías si has conseguido un buen récord o no, o una gran funcionalidad. Como os han estado comentando, están subiendo tanto el voltaje como la velocidad, ¿vale? Estas son cosas de refrigeración extrema, podéis verlos, acercaros, preguntar, es muy interesante y merece la pena. Pero en vuestro caso no, si lo queréis hacer luego con vosotros, no os preocupéis, no vais a tocar los voltajes, sino probablemente solo las velocidades y los buses en todo caso, pero os animamos a que lo hagáis, no tenéis ningún riesgo mientras lo hagáis con alguien que os puede echar una mano, es muy tranquilo y os invitamos a que lo probéis. Aparte, bueno, tenéis eso ahí a 5,2 GHz y van a pasar otro test de un mega. Comienza y lo ves, cada loop, cada bucle, es un tiempo de procesamiento muy complejo. Se utiliza esto y que tarde tiempo para poder tener referencias, pues si hicieras un cálculo normal, pues sería muy fácil. Y lo tenéis en 9,65, ¿vale? Al pensar que hemos empezado en 14 segundos, en algo que para un procesador es una carga de trabajo brutal, ¿vale? O sea, podríamos ejecutar un programa, pero como no notaríamos diferencia, ejecutamos esto. Antes teníamos un 40%, así que tenemos un 48%, o sea, estamos casi al 50% de rendimiento extra que le estamos sacando a nuestro ordenador. O sea, imaginaos que os compráis un PC y decís, no, yo es que quiero uno un 50% mejor. Vale, no, pues no lo voy a pagar, lo voy a hacer yo. En vuestro caso sin riesgo, obviamente en casa no vais a tener nitrógeno líquido porque tardáis un montón en arrancarlo, pero sí podéis tener un aumento considerable con simplemente unas directrices, ¿vale? Que os va a ser muy útil y realmente se nota. Os han comentado con mi compañero Carlos. ¿Tenéis una duda? Las marcas mundiales las podéis ver en internet, ¿vale? Yo es que las últimas que vi fue en Valencia, o sea, no lo sigo porque se superan enseguida. Vale, 7,6 segundos está ahora la marca de un mega, ¿vale? Con procesador. Con 6,7 GHz, ¿vale? Luego también tenéis que diferenciar si es con procesadores de varios núcleos o de un núcleo. Este test es simplemente de procesador, pero tenéis otros tres muy chulos que seguramente los conoceréis, que son el 3D Mar, el Aquamar, ¿vale? Que los podéis pasar y os prueban todo, desde la memoria RAM hasta la gráfica. Y está muy bien porque vosotros también podéis comprobar, si queréis cambiar una pieza de ordenador, cuál es la importante. Es decir, bueno, pues cambio esto, ¿cuánto ha mejorado? Mucho. Si overclockeo esto, ¿qué ha ganado? Mucho. O nada. Así podéis comprobar todo, ¿no? Bueno, y tenéis los datos, vamos en 5,3 GHz, el multiplicador está en 10, el bus está en 535, y bueno, va a empezar otro cálculo nuevo de SuperPi. Vamos a ver, vamos por el quinto bucle, 523, así que va a estar, a ver, sobre 9, 10, 10, 11, ¿cuánto estamos pasando? Un mega. Vale, está pasando uno de más de un mega, porque si no tenemos un tiempo mayor. Acaba de pasar el de 2 megas, ¿vale? Porque este de referencias, insisto, podéis pasarlos de diferentes tamaños. O sea, lo que haces es calcular el número pix. Van a decir 3,14, ¡pum! Todo lo que venga detrás. Pues puede ser de 1 millón de dígitos o de 2 millones. Acaba de hacer el de 2 millones y por eso ha tardado más. Vale, ahora sí creo que están pasando el de 1 mega. No, de 2. Ah, vale, están testeando simplemente para ver si es estable. Lo que no estáis viendo es que el ordenador se apague, ni que se reinicie, ni que se cuelgue, que es algo muy normal en overclocking. Porque esta gente está subiendo todo y sale perfecto. Si vosotros os acerquéis a vuestro ordenador, decís subir ahí la barra a tope de la velocidad, muy bien, encendéis el ordenador y dices, me he colgado, aquí me quedo, ¿vale? Y no va a pasar de ahí. En este caso sí está funcionando, ¿vale? Os paso con Carlos por si os quiere hacer alguna referencia más de algo, y si tenéis más dudas, las preguntáis.
Bueno, sobre todo os quiero comentar que aquí los chicos han bajado de 10 segundos, que es un terreno que ya empieza a ser interesante y tiene mucho mérito. Bueno, se ha puesto a actualizar Windows Vista. Yo no digo nada. Quería saber si tenéis alguna pregunta por aquí. A ver. La vida útil. La vida útil, cuando tú haces estas sesiones, puede bajar un poco. Cuando, si estás por aire, sobre todo algo crítico es tocar el voltaje y los ciclos de temperatura. Si tú haces overclock en tu casa por aire, no le subes mucho el voltaje, la vida del procesador prácticamente no se va a ver alterada. En sesiones como esta, la vida puede bajar. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Esta gente que consume mucho hardware, que un microprocesador le dure, en vez de 20 años, que puede durar un procesador de vida perfectamente, le dure 10 años, pues en vez de eso, que le dure 2 años, le da igual, porque es gente que va a cambiar el procesador en 6 meses. Entonces da igual. Un segundo. É importante falar que ele está falando sobre a vida útil do processador ou dos componentes, tá? É, na verdade, o processador ele tem uma durabilidade em torno de 20 anos. Só que a gente só consegue usar ele muito menos tempo do que isso, tá? É, então não adianta você guardar o componente para 20 anos, sendo que daqui 5 anos ele não vai rodar mais os programas que saíram, porque o desenvolvimento dos programas é muito maior do que o desenvolvimento e a durabilidade das peças, tá? Então é altamente recomendável que, mesmo que você não tenha um sistema de refrigeração forçado, você faça o overclock. Isso é claramente visível, não por parte da Intel, porque a Intel faz os processadores, né, e quer vender os processadores os mais caros para as pessoas. É, só que os fabricantes de placa-mãe fazem questão de colocar essas habilidades de overclock, fazem parte do produto deles, tá? Então, a durabilidade do produto, quando falam que cai, pode até cair se você for usar, como nós estamos usando aqui, com refrigeração extrema, tudo. Mas um overclock feito a dia, vale muito a pena. É importante você saber que com um valor, às vezes, 3 ou 4 vezes menor, você consegue ter um equipamento mais rápido, sem ter que mexer aí no bolso, né? Que é o que importa para muita gente, tá bom? ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, claro, claro. Vamos a ver. El overclock y lo que tú puedas conseguir con él está directamente ligado a la refrigeración que tú tengas, seguro. Aire y líquida son overclocks moderados. Líquida un poco más y depende de qué líquida. Y estamos hablando de tocar el voltaje moderadamente, sesiones muy largas, incluso overclock para 24 horas. Y overclocks moderados, 30%, 40% en algunos procesadores que se llaman pata negra, ¿de acuerdo? Y en overclock extremo tienes que hacerte con un equipo de última generación, tope de mercado, sesiones cortas de overclock, y ya has visto a esta gente, pues procesadores a 6 GHz, el doble. El doble y partiendo de 3,3 GHz un procesador puntero. Es una salvajada, es algo que solo se puede limitar a las sesiones cortas. ¿De acuerdo? Sí, sí, entre medias de una refrigeración líquida y un cambio de fase como aquel, hay algo intermedio que se llama el cambio de fase, típicamente, que es más que nada una nevera, el mecanismo de una nevera, que es un compresor y un evaporador. Imagínate que tú la nevera de tu casa, la parte que enfría la pudieras concentrar en un punto y aplicarla al procesador. En eso consiste un cambio de fase. Son unas cajas que en su interior tienen un compresor, como tiene una nevera, pero no llegan nunca a esas temperaturas. Con un cambio de fase tú puedes tener el procesador a 5 bajo cero o a 0 grados, 7 bajo cero. Hay equipos mejores, pero suele ser su rango de temperaturas. Entonces está más cerca de una líquida, aunque sea mucho más frío, que lo que está de aquello. Aquello estamos, por ejemplo, con el hielo seco en 50-60 bajo cero, pero con nitrógeno 180-190 bajo cero. No está en el mismo segmento.
Sí, hay un límite por debajo de temperatura a los que trabajan los componentes por su electrónica y por su composición interna. Si tú enfrías demasiado un procesador, llegaría a fallar por exceso de frío. Pulvo. Pero, vamos, es extremadamente difícil. O sea, aquí no... Bueno, con el electrógeno líquido podría haber llegado. De hecho, en Valencia pasó. En Valencia, tenéis los vídeos en internet, pasó porque se bloqueó, porque consiguieron demasiado frío, porque, como ha dicho él, tienen que estar añadiendo continuamente y tratar de mantener una temperatura. Pero si se pasan echando y el intercambio de frío es demasiado, pues se bloquea, obviamente, por frío. Además, ahora aquí tenéis en la placa esta, no lo podéis ver, pero obviamente se está congelando lo que es toda la placa de los alrededores, ¿vale? Está produciendo una escarcha, entonces las placas hay que protegerlas, hay que echarles unos protectores específicos, una especie de alquitrán, ¿vale? Para proteger toda la placa y todos los componentes, porque sufre todo muchísimo, ¿vale? Con la energía, con el calor extrema. Y pensar que en esto se tardan muchísimas horas, muchísimos días en llegar a este punto. O sea, aquí ellos están probando configuraciones que, como habéis visto en la BIOS, se saben de memoria. Vosotros tenéis que ir buscando los parámetros, subiendo poco a poco y viendo cuál es vuestra opción. Que no os dé miedo preguntar nada, estamos terminando, lo que queréis preguntar, decidlo. Sí, por supuesto. Afecta al sistema operativo que estás corriendo siempre, porque tú piensas que cuando tú lo que quieres es exprimir en un solo proceso, que es el SuperPi, cuanto más liviano, más ligero sea el sistema operativo que corras y más eficiente, mejor. Aparte con lo que te has dicho, imaginemos que si pusiésemos un Windows NT limpio, funcionaría mejor, ¿vale? Entonces, claro, desde el punto de vista de la eficiencia para el overclocking, lo normal es usar sistemas operativos lo más puros posible. Ahí están, bueno, están recargando otra vez el termo para poder echar con más facilidad, por no trabajar con la bombona normal. Y sí, lo que tú dices aparte es que entre 32 y 64 bits hay una diferencia. Y además el SuperPi, claro, tiene una particularidad, y es que solo va a funcionar con un núcleo. O sea, si tú tienes un core de 4 núcleos, va a trabajar uno al máximo. Vale, entonces ahí está el tema, lo que es de 64 a 32 bits. O sea, te va a mejor a funcionar igual un core 2 con un core 4. Posiblemente, no es que sea peor, es que estás rindiendo a un núcleo. Hay test que se te llegan a pasar multinúcleo, multihilo, y para eso necesitas un sistema operativo también multihilo, tipo Windows Vista 64 o algún tipo de Linux. ¿Alguien más tiene cualquier duda? Da igual que sea cualquier cosa. Sí, bueno, este es un concepto bastante avanzado, la electromigración. Bueno, es un fenómeno que ocurre cuando los electrones que se desplazan por el silicio quedan atrapados y comienzan a no poder moverse. Esto provoca que el procesador disminuya su rendimiento y acabe por no funcionar. Es lo que comentábamos de los ciclos de vida, por supuesto. Pero estamos comentando que estas son sesiones extremas que nadie usa en su casa. Esto es gente que tiene un hobby muy fuerte, gente que necesita explorar, gente que testea. Hay mucha gente de esta que le regalan el hardware porque realmente lo que están viendo aquí son pruebas de fiabilidad. Si un procesador te aguanta esto, puedes estar seguro que va a aguantar años funcionando normal. Por supuesto, si electromigración existe. ¿Alguna otra pregunta? Los principiantes, y esto es una cosa que se puede extender a casi todo, es leer foros de gente que sabe muchísimo, venir a parties donde la gente siempre te va a ayudar, pero sobre todo internet y romper alguna cosa por el camino, no lo dudes. Igual si queréis iniciaros en algo básico, desde cualquier foro podéis empezar, acercaros a la gente de Modding que os pueda ayudar, pero ya os digo que hay software específico que os ayuda a hacer un pequeño overclocking, sobre todo para entenderlo, que os permite desplazar una pequeña barra en una aplicación que dice, bueno, estoy subiendo la velocidad del procesador, él lo probará y si digamos que se bloquea no pasa nada, porque al iniciarse el ordenador volvería a su configuración por defecto, ¿vale? Con eso os podréis iniciar más fácilmente. Se puede hacer overclocking con micros separados o con un nido, incluso con un típico nido de montones de procesadores en clúster, por supuesto. Lo que pasa es que es más complicado, cuanto más procesadores tengas tienes que mantener más componentes a la misma temperatura. Si falla uno, pues fallan los dos, obviamente. Cualquier pregunta de cualquier tipo que tengáis más antes de que nos retiremos, nadie más.
Bueno, yo os quisiera recordar que además la comunidad overclocking y la comunidad modding son hermanas, están muy entrelazadas. La mayoría de modders somos aficionados al overclock, aunque no seamos especialistas, y viceversa, la mayoría de overclockers hacen un acercamiento al modding. Somos comunidades que estamos juntas y os invitamos a que paséis por allí, comentéis cualquier duda y sobre todo, por ejemplo, daros las gracias por la participación que habéis tenido esta tarde en la zona modding, que ha sido ejemplar, que a todo el equipo de modding nos ha dejado sorprendido y ha sido un auténtico placer. Y sobre todo, lo más importante, os pido un aplauso para el equipo de Overclock, que lo ha hecho excelente. De verdad, especialistas que han estado aquí y nos han regalado lo que ellos saben, que no tiene precio. Gracias a todos y os invito a que nos visitéis en lo que queda de Campus Party. Obrigado a todos. A gente está esperando aqui as atualizações que o Windows fez o favor de fazer, mas a gente vai colocar nitrogênio aí para quem quiser ver. Daqui mais, assim que o Windows permitir, der a sorte para a gente mais uns 5 minutinhos aí, a gente vai colocar nitrogênio e vai tentar atingir um limite possível aí de uns 5.500 ou mais que isso, tá bom? Eu queria falar que o pessoal sabe que existem recordes muito altos, tá? 6.500, 6.700. A equipe da gente tem 6.460 MHz, tá? E para você conseguir uma marca boa, precisa de um tempo bom também, tá? A gente não consegue em uma hora assim, tá bom? A gente vai fazer o possível. E precisa aprender a usar Linux. É só o pessoal do Linux dar uma força aqui, porque eu não sei.
esperar unas 4 horas, 5 horas, 5 horas, para poder tirar y poder echar a casa. Quebrado, sí. Thank you.
se va tratando con cero.